muy hermoso. Sabía que te gustaría. Hola. El castillo, los jardines. Siento que estoy en un cuento de hadas. A veces los cuentos se hacen realidad. No entiendo por qué alguien que dice ser mi mejor amiga no quería que yo conociera este lugar increíble. Y el hecho de que en todos estos años tenía un hermano. Parece que tu mejor amiga no quiere lo mejor para ti, el león. Aquí están las entrañas, aquí está el corazón del gusano, justo aquí a la izquierda. ¿Todos pueden verlo? ¿Qué pasa hoy? No lo sabes. Esta tarde es día D. ¿Eh? D, disección. Toda la semana. ¡Qué asco! Ah, oh, no tienes que hacerlo sola. ¿Y tu compañera de laboratorio? Pero mi compañera era... es... el león. ¡Guau! ¿El león sigue de vacaciones? Sí. Y si mi compañera no puedo hacerlo, ¿no? Ura, ya deja eso, ¿quieres? Comenzaremos en el tercer módulo. La compañera de Will está enferma hoy. Quizá puedas trabajar con ella. No pienso hacerlo. Algo tenemos Yo que todavía hacer. Creo que Pensemos en cómo pero solucionarlo. ¿Pero no ocurre qué? ¡Oh, ya basta! Cornelia, todas estamos muy mal por el león, pero... Creímos que la protegíamos. Creímos que Phobos tardaría más en hallarla. No, tú creíste eso. Estoy harta de jugar a seguir al líder. Mi mejor amiga está en las garras de un monstruo. Todo era perfecto hasta que tú llegaste a esta escuela. Pero Will no tiene la culpa. No me importa. Este asunto de proteger el velo está resultando muy poco divertido. Cornelia, esto no es una actividad extraescolar. Es muy importante responder al llamado del deber. Que el deber olvide mi número telefónico. ¿Qué estás diciendo? Que esto se acabó. Cornelia, los amigos a veces se pelean. Mañana volveremos a ser grandes amigas, Corny. ¡Meñiques en alto! El meñique no es la solución al problema. Tal vez debimos decirle la verdad a Elión. Por supuesto que sí. Y ahora yo voy a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. ¡Renuncio! ¿Y por qué mejor no dices hasta pronto? Dejo el grupo, dejo a las guardianas. Que otra vaya a luchar contra lagartijas gigantes y gárgolas. Están escuchando otras cuatro canciones de música lenta, muy lenta. En la estación de radio Cornelia. Más nostálgica de Heatherfield. Oye, Cornelia, con respecto a Elión, Will se equivocó, ¿sí? Todos lo hicimos. Los otros rebeldes y yo discutimos, peleamos, pero siempre nos unimos por la causa. Pero mi rebelión es contra nuestra causa. El pueblo de Meridian te necesita. Ya tienen a mi mejor amiga. No me necesitan. Acabo de ver a Cornelia. Se está escondiendo tras esa música melosa. Oh, solo necesita tiempo. Y un mejor gusto para la música. Acaba de eliminarme de su lista de contactos. Eso sí es grave. ¿Creen que sea posible derrotar a Phobos sin que ella esté con nosotras? ¿Qué? ¿No van a decirme que no lo pensaron? Oh, me temo que no. Las guardianas tienen una ardua tarea. Separadas, sus poderes se reducen. ¡Ah! Recuperan una vieja amistad. ¡Déjame ver, abuela! Para creerlo, no necesitas verlo. Creer viene de adentro. Ahora.
Quiero mostrarte algo. Esta es la piedra de las visiones. No puedo creer lo rápido que Cornelia se olvidó de mí. Soy su compañera de laboratorio desde cuarto grado. Armábamos esquemas de ADN con dulces de colores. Pero, Elión, ¿esto te angustia? Entiendo. Ahí están Tarani, Helin e Irma. Cuando pienso que me dieron este relicario de la amistad para mi cumpleaños. Mira, cada una puso un mechón de cabello. Mentiras. Ella detesta a los gusanos. Tienes que hacerlo. Es el 20% de la calificación. Los gusanos me dan asco. Tierra llamando a Cornelia. Es un gusano de tierra. Y tú eres la guardiana de la tierra. Escucha, Will. Ya no lo soy. La rubia en conflicto con la líder. Entonces quizás sea hora de enviarle su visitante a las demás. Pronto tendrás tu comida. ¡Hola! ¿Por qué traes esa cara? ¿Puedo pasar? ¿Qué te pasa? ¿Rompiste con tu novio? Sí, algo parecido. Lo mejor para eso es desconectarse del mundo y sintonizar música muy deprimente. No sé qué es, pero te levanta el ánimo. Will, eres la líder. ¿Pensaste en cómo recuperar a Cornelia? Sí, también podrían darme ideas. ¡Hey, Irma! ¡Mira esto! Chris, primera regla, toca la puerta. Pensándolo bien, no toques la puerta ni ninguna otra cosa. ¿Qué tienes ahí? Estaba volviendo a casa del béisbol y de pronto vi un enorme charco de lodo. Hola, payaso niñero y apestoso. Encontré todos estos gusanos. Recogí uno y... ¡Oigan! Antes no estaba como ahora. ¡Qué asco! ¡No, no hagas eso! ¡Lodo de Meridian! ¿Dijiste Meridian? Babosas de Meridian. ¿Qué? ¡Oh! ¡Vienen hacia acá! ¡Salgamos de aquí ahora! ¿Exterminador? ¿Qué tal un pájaro enorme? Vienen hacia nosotras. Ni siquiera tienen ojos. No necesitan ojos. ¿Elión tenía algo de ustedes cuando cruzó el velo? Sí, tenía uno de mis CDs. Pero no creo que les guste la música. ¡Ah! ¡El relicario! Eso es, el pelo en el relicario de la amistad. Son rápidas. Perciben el olor. Deben convertirse en guardianas y regresarlas por ese portal. Pero Cornelia es la encargada de la tierra. ¿Will? Podemos hacerlo. Solo tenemos que ser creativas. ¡Guardianas unidas!
señora Lynn tenía razón. Nuestro poder es débil desde que se fue Cornelia. ¡No! ¡Ayúdenme! Will, hay miles de esas cosas. ¿Cómo vamos a librarnos de...? Ni siquiera dije por favor. ¿Por qué no van hacia el portal? Estas son babosas, bebé. La madre envía a su cría en busca de alimento. Y cuando lo encuentra, luego viene mamá. Y dicen que nadie pudo vencerla jamás. ¿Qué come la babosa madre? ¿Fruta fresca? Es más bien personívora. ¡Will! ¡Necesitamos a Cornelia! Dice que no la ha visto. ¿Y qué hacemos si las babosas la encontraron primero? No está en la cafetería ni en la peluquería. Tal vez no encontramos a Cornelia, pero creo que hallamos a mamá. ¡Vayamos! Sí, nos están siguiendo desde debajo de la tierra. Tenemos que recuperar la fuerza antes de que llegue la madre. ¿Estará en la tienda de música? Ya cerraron. Lo pensé porque la última vez que la vi estaba escuchando música. ¡Un minuto! ¡Música! ¿Estación K? Sí, le encantan esas baladas de amor. ¡Mi amada, no me dejes! Dime dónde está. ¡Calle K, rápido! Necesitamos hablar con el DJ. El programa está pregrabado. Son las mismas canciones cada noche de 6 a 10. Después de esta viene Mi corazón llora por ti y Mi corazón sufre por ti. ¿Cómo puedes saber eso? Esa música es perfecta cuando estás castigada. Entremos al edificio. Intervengamos la señal. ¿Con qué? ¿Cordones y goma de mascar? No tiene ventanas. Y Cornelia es la única que puede mover ladrillos. Hay una forma. Tiene que haberla. Cornelia es una de nosotras. Tenemos que encontrarla como sea. Sin ella, Witch sería... Witch. Escucha, ¿programaste tu mochila para que vibrara? ¿Qué está haciendo? ¡Estás al aire, Will! Hola, hola, hola. Lamento interrumpir esta música tan vigorizante, pero necesito enviar un mensaje a mi amiga. O al menos espero que aún lo sea. Se llama Cornelia. Cornelia, si estás escuchando, soy Will. Lamento nuestra pelea y que te deje marchar sin oponer resistencia. Las chicas y yo estamos en problemas y... Y te necesitamos. Búscanos donde dijiste que aprendiste a andar en bicicleta. Y prepárate para estar en guardia. Alchemy, fue muy deprimente, pero tengo que irme. ¡Wow! Espero que no sea tan grande como esto. Pensé que estaba asustada, pero estaba semi-asustada, porque ahora estoy totalmente aterrada. ¿Cómo cuánto mide? Jamás he visto una completamente fuera de la Tierra. ¡Ahí está! ¡La mamá! ¡Oye, monstruo! ¡Mira esto! ¡Por aquí!
fuerza suficiente. ¡No puedo creerlo! ¡Cornelia, viniste! Los mensajes por radio son mi debilidad. Y no podía fallarles a mis amigas, ¿no? Perdiendo y está por terminar. Si pudiéramos mover el portal... Tenemos que pasar al plan B. Distraerlo. ¡Distraerla! Ah, lo que sea. ¡Tierra! ¡Escucha! ¡Esto va por lo que me hicieron tus hijos! ¡Fuego! Dime a tus amigas, ¿también hablabas de mí? Por supuesto. ¿Meñiques en alto? Hoy es día de sapos asquerosos y muy viscosos sapos. Yo era el tuyo si quieres. Tú solo finge que vomitas. La verdad, no necesito fingir.